amiga deportiva Pimentel, su madrina, Dianela Michelle Piña, el aplauso para ella. También su manager Gilbert Rafael Suriel, ahí están desfilando con nosotros. Continuamos con la Liga Deportiva Otro Nivel. Ahí está, la Liga de Madrina, Dileini Burgos González, ahí está. Su manager, Daniel Calderón y Víctor Hernández, ahí están ellos. Manager, Alfredo Tejada, ahí están, que se sientan los aplausos. Para la Liga Deportiva CIL. Y de inmediato, continuamos con la Liga Deportiva Quesada. Y su manager, José Luis Quesada, ¿dónde están los aplausos? ¡Cuánta alegría, cuánta emoción se respira en esta hermosa mañana, en la inauguración de este periquitazo 2023! Pujols, ahí están desfilando con nosotros en este gran desfile, periquitazo 2023. Desde San Isidro y Coratán, y su manager, Johan Calzado, que se sientan los aplausos. Antonio de la Rosa y Donairis Encarnación Moquete, su manager Franklin Galván del Carmen, su manager Víctor Medina el Chavo, ahí está. Muy bien. Primeramente, como de costumbre, la gracia al Todopoderoso Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. A todos los que están presentes, los padres, gracias por venir y apoyar. Al presidente de la asociación, voy a hacer un paréntesis, Yale, discúlpame. Jesús Brioso, venga, por favor, por favor. Huyendo. Un aplauso a Jesús. Coronel Jesús Brioso. Al presidente de la asociación de béisbol y de la liga que lleva su nombre, Pimentel. Un aplauso al nuevo presidente que vino a remodelar y vino a hacer un cambio en el béisbol. A la directiva entera de nuestra asociación, a la delegación, el cual me honro también presidir por mandato de mi presidente Pimentel. Sean todos bienvenidos. A todos mis dirigentes que participan en intercambios de ligas y ahora en el periquitazo, también bienvenidos y suerte. A todos, muy buenos días. A toda la gente que llegaron desde San Cristóbal, Batón Ballet, la prensa, decirle que me siento más que bendecido en el día de hoy. Por ahí dicen, yo soy el triunfador, yo soy el exitoso y yo tengo un solo lema. Yo soy el hijo de Dios. Amén. Que se escuche bien eso. Cuando creo que la cosa está muy turbulenta, el agua, Dios me dice, no, es mentira, tú vas a cruzar el río. Aquí estamos. Decirle a todos los padres que confíen en sus ligas, en sus entrenadores y en este proyecto que comenzó. Por eso quise llamar a Alberto, que comenzó relajando. Alberto, ven acá. Fuimos los únicos en creer que sí se podía hacer torneo en esa disciplina. El periquitazo no es solamente Medina, se tiene que mencionar Alberto Aria también. Empezamos nosotros haciendo eventos con dos equipos. Y miren la realidad. Antes venían 20 equipos, venían 25, 18, 16, pero querían hacer la cosa como de costumbre, como de costumbre el dominicano, hacer la cosa en desorden. De que hablamos de orden, porque estamos hablando de niños pequeños, y eso necesita una delicadeza muy grande. Entonces ellos venían y se iban, pero ahora tiene un carácter diferente el año pasado para acá. Gracias a Dios empezamos con cuatro, de manera formal, dando los uniformes y todo, y aquí estamos. Ahora tenemos ocho. A los patrocinadores,
que no me han dejado solo. Quiero decirle que su inversión, usted la están viendo, la van a ver un mes y pico aquí. A todo lo que ha cooperado, de verdad, y ha creído en esto, gracias. Pero tengo otra cosa que decirle. No hay premiación. Los recursos no dieron para ningún trofeo. No hay premiación este año. ¿Qué le parece? ¿Qué? Bueno, un aplauso a Andy. Pero él es mi hijo, ¿sabían? Pimentel, esto no falla. Este moreno que te ven aquí es mi hijo más grande. Porque no fue la mente biológico. Yo lo crié y es mi hijo. Me da la gana de decir que es mi hijo. ¿Verdad que sí? Ay, que soy. Es que soy. Ah, bueno. ¿Di que te parece a mí? Claro que sí. Miren, yo no miento y no sé engañar. Sorpresa. Ni en el béisbol invernal se da una copa así. Solamente en el periquitazo se ve una cosa así. Que se sienta. El año pasado era grande, ahora es más grande todavía. Ponle la mesa allá. Llévalo a la mesa, por favor. Oigan esto. El subcampeón, miren. Mira qué chulería. Subcampeón. El jugador más valioso. El líder en cuadrangulares. Le voy a agregar un ingrediente más a lo que es el periquitazo, para que no pase desapercibido. A los jugadores que llamamos especiales, que no son especiales nada, porque batean más que todito lo que están jugando regular. Yo no he visto cosas extrañas. Esa, vamos a hacer una premiación aparte. Yo me responsabilizo a eso. A los que van a jugar. Vamos a anotar todo eso también, porque ellos participan. Pero tú no te ves en blanco, moreno. Lo que tú vas a ofrecer, quería ofrecer para la premiación. Ahí yo tengo una conducción grandísima que lleva un costo grandísimo ahí. Si tú quieres, ayuda ahí. Pimentel, la asociación de béisbol va para adelante. El periquitazo va para adelante. Toda la liga de este país va para adelante. El sábado 6, un evento similar a este va a ser inaugurado aquí en un 6 y en un 8. He dicho, caso cerrado, que gane el mejor. Dice así, Periquitazo 2023, desde el 30 de abril hasta el 4 de junio, dedicado a Cristian Pimentel, presidente de la Asociación de Béisbol Provincia Santo Domingo, por sus grandes logros a través del deporte nacional e internacional, demostrando que con esfuerzo y humildad sí se puede, dado en Santo Domingo el 30 de abril 2023. Atentamente, Comité Organizador del Periquitazo 2023. Que se sientan los aplausos. Muy buenos días, Medina, presidente de la Liga Medina. Y me honra estar aquí porque en sus inicios Jehová también me dio la oportunidad de acompañarle cuando esto apenas se iniciaba. A cada uno de los que conforman el comité organizador, a los invitados especiales que hoy nos acompañan, dentro de ellos parte del comité ejecutivo que me honra dirigir de la Asociación de Béisbol de la provincia de Santo Domingo. A cada uno de los entrenadores, presidentes de las diferentes ligas que participan en este importante evento. A cada uno de los padres de los niños que son los verdaderos protagonistas de este evento. Mucha gracias, Medina. Y bienvenidos todos a este tan importante evento y pido un fuerte aplauso para ustedes. Para mí es una gran satisfacción que un evento como este, el Periquitazo, que se ha convertido en una tradición para los niños de esa categoría tan importante como es la categoría 5, 6 años, 7, 8 años, que nos permiten no tan solo a los entrenadores, sino a los padres, de disfrutar la esencia del béisbol y lo que los niños
de manera natural pueden hacer. No hay un entrenador que me pueda decir a mí que le está enseñando a esos niños lo que deben hacer. Ellos lo están haciendo espontáneamente. Y por eso en todos los juegos que Medina realizó, llamados La Toronja, no me perdí uno, porque era donde iba a distraerme, a disfrutar la esencia del juego y ver niños dar un doble y a veces empezar a correr de manera inversa. Eso se hace naturalmente. Es una categoría para disfrutarla y yo sé que cada uno de los padres que está aquí hoy presente van a disfrutar de este evento. No quiero dejar pasar a la oportunidad para pedir un fuerte aplauso de pie también a este gran propulsor del deporte, en especial el béisbol. Y me gustaría llamar a dos entrenadores que también nos honran con su presencia aquí, como es Miguelón y Salilleso, también que compartan, me acompañen en este momento, porque él me sorprendió a mí con la dedicatoria y el reconocimiento, pero yo lo voy a sorprender a él también con un reconocimiento como propulsor del deporte en el del béisbol. Así que Medina, y quiero que los padres se pongan de pie, señores. Medina es un gran hombre. A mí me honra que sea mi secretario general en la asociación, pero más que todo que me haya permitido estar con él desde sus inicios. Fuerte el aplauso para Medina y recibe este reconocimiento, mi hermano, de parte de nosotros. Me gustaría que me acompañen los entrenadores, los directivos y mis hermanos que también nos honran con su presencia, que poseen unas academias también de calidad en nuestro país, como es Miguelón, Salilleso, que hoy también nos honran con su presencia. Mi hermano, usted me quiso sorprender a mí, pero el sorprendido es usted. Así que fuerte el aplauso para Medina, hermano. Llega constancia, motivación, determinación e inspiración que ha demostrado desde la fundación de la Liga Deportiva Medina el 25 de febrero del año 1992, durante 31 años, ha demostrado un arduo trabajo. Entre también Grandes Ligas, Francis Rojas, Carlos Tención, del Periquitazo, te damos las gracias por hacernos parte del mejor torneo realizado en la categoría de 6 a 8 años, el cual es símbolo de béisbol, diversión e integración familiar, dado el 30 de abril de 2023, Santo Domingo Este, República Dominicana. ¡Que se sientan los aplausos! Quiero resaltar, hermano, que no solo fui yo el ideólogo de esto. Cuando empezamos a consultar con cada uno de los entrenadores, no hubo uno que dijo, yo quiero participar. Así que esto es un reconocimiento de todos nosotros hacia su persona y hacia el aporte que usted ha hecho al béisbol, que es nuestro deporte rey. Así que... Dos reconocimientos he recibido a lo largo de mi carrera que me hacen vibrar. Este es uno de ellos. Y el otro me lo hizo el hijo mío en un clásico de softball. No se equivocó quien escribió todo esto. La recopilación fue perfecta. Decirle que habrá Medina para rato. Mi hermano tiene el legado de continuar esto, que se está haciendo bien, creo yo, ¿verdad? Entonces, nada más me queda que seguir al lado de los grandes y del mejor. Ahora mismo, yo estoy al lado del mejor. Y el mejor para mí es Pimentel. No te voy a dejar solo. Hay que contarlo. Así no. Vamos a ver, de 100, de 100, de 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y 15. Una foto y mirándola después. Así que las fotos son importantes, ¿eh? Párese. Por el centro. Bueno, señoras y señores. Bueno, señoras y señores. En este preciso momento, sin más preámbulos, a este gran evento. Y para el fuerte, iniciamos con la Liga Deportiva compañía de la persona que tiene a su cargo la invocación al Altísimo. Se trata de doctor. Muy bueno. Después de viejos, no se apartarán de él. Y qué bueno ver que nuestros niños están siendo...